Cuando llegué a Francia, me encontraba con una ciudad desconocida. Se habían abierto todos los espacios para mí. Esa sensación de sentirse tan pequeña, tan frágil, en un mundo desconocido. Esa cosa me llamó la atención, de empezar a tomar conciencia que yo estaba viviendo lejos de todo lo que yo había conocido y lo que había sido mi vida. Y que un castigo, que no iba a tener ninguna cotidianidad con mi familia. Tampoco iba a estar con ninguna de mis compañeras que están presas conmigo. Y las echaba de menos porque con ella había vivido no solamente un día, muchos días, de muchas horas, de mucho tiempo. Yo creo que una de las cosas más con las que empieza a tocar el exilio es este choque con una cultura, con una civilización que no es la de uno, con un montón de gente que jamás ha visto, que no se lo imagina que existe. No, yo soy una agradecida de Francia y de su pueblo, de su gobierno de ese entonces, que nos abrió las puertas y que salvó la vida de miles de personas. Nosotros tuvimos, supimos y palpamos y conocimos lo que fue la solidaridad internacional. Muchas personas no viven y no pueden dar cuenta de ello. Cuando llegamos fue el frío. Venía en noviembre en Chile, el clima estaba bastante bueno y aquí habían como 18 o 20 grados bajo cero y estaba lleno de nieve. Nunca habíamos visto la nieve, solamente desde la lejanía en la cordillera de los Andes. Yo creo que el gobierno austriaco no tenía no sabía qué hacer con nosotros, no sabía dónde meternos porque éramos los primeros refugiados que venían de Sudamérica. Habían refugiados húngaros, polacos, checoslovacos y nosotros llegamos ahí al medio de los que venían arrancando el comunismo. Entonces a nosotros no nos querían al inicio porque ellos habían recibido la información de que ahí iban a llegar a vivir comunistas. Después con el tiempo fuimos amigos, no éramos comunistas malos. La preocupación principal era saber noticias de Chile, qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que estaba pasando en Chile. Y estábamos casi todos los días
hasta tarde horas de la noche conversando, tratando de escuchar, qué sé yo, la radio Moscú, que era la que más informaba en ese tiempo, o tratar de ver algunas otras radios latinoamericanas que informaran qué es lo que pasaba en Chile. No sabíamos exactamente lo que estaba pasando, sabíamos que estaba desapareciendo gente, que estaban cayendo presos, algunos que venían llegando decían que habían estado detenidos, que lo habían torturado, que le habían pegado y cosas así. Y la preocupación era esa, ¿qué pasa con la gente que nosotros dejamos atrás? Cuando recién llegamos, el trabajo que hacíamos era todo hacia solidaridad con Chile. Yo me dediqué 100% hacia Chile y perdí muchos años realizando ese tipo de trabajo de solidaridad hacia Chile. Incluso yo crucé varias fronteras sin pasaporte, llevando, qué sé yo, propaganda para hacer repartida dentro de los chilenos en Europa, en el mundo, incluso para enviarla clandestinamente a Chile. Aquí nosotros imprimíamos cosas y nos amanecíamos a veces. Perdí trabajo, dejé trabajo por realizar este tipo de trabajo solidario con Chile. Recuerdos que me hayan causado bastante impresión fue lo difícil que era aprender el idioma, porque el alemán es un idioma bastante difícil. Todavía no lo aprendo bien. Uno se acostumbró a, yo, al menos muchos de los chilenos nos acostumbramos a darnos vuelta con lo poco que hemos ido aprendiendo en el camino, la vida, ¿no? Y el contacto con los austriacos. Me recuerdo de un chileno que llegó, llegó la teoría de que con 40 palabras que aprendieras, te podías dar vuelta, podías desenvolverte aquí con el idioma. Entonces nosotros le pusimos el 40 palabras y sabíamos quién era, ¿verdad? Y también esa confrontación culinaria. Venía uno de comer, qué sé yo, pantruca y aquí no existían las pantrucas. O albóndiga, aquí no existían las albóndigas. Las comidas que uno comía todos los días en Chile. Carbonada, arroz, qué sé yo, porotos, aquí no había. Encontramos un negocio en ese tiempo, bien pequeñito, que vendían una sopa de porotos. Se llamaba Bohnensuppe. Serviche Bohnensuppe, que le hacen los serbos, ¿no? Y era bastante rica, entonces nosotros todos los días íbamos a comer una sopa de porotos. Después de un largo tiempo, tengo que decirlo, logré entender de que el sueño que yo tenía de que esto iba a ser muy corto, lo empecé a entender que no iba a ser así. De ahí que tuve que empezar a preocuparme de otras cosas que no me había preocupado antes, por ejemplo, de aprender alemán. Al principio no quería, no me interesaba en realidad. De ahí que conjuntamente con mi esposa, ella logró integrarse a un trabajo del Estado. Tuve un tiempo yo a cargo de los niños, porque después de mi primer trabajo hice otro trabajo y después quedé cesante, básicamente por el problema del idioma. Posteriormente yo logré tener un trabajo más estable, que fue en un hospital. Y paralelamente a eso empecé a trabajar en lo que podríamos llamar en la música.
A pesar de no conocernos todos, muchos nos conocimos aquí afuera, de los chilenos. Macondo nos permitió vivir como en una familia, porque entre vecinos y vecinos nos compartíamos incluso el cuidado de los niños, o si alguien tenía que hacer alguna diligencia, cuidar la casa, cuidar sus cosas. Y siempre había reuniones sociales, fiestas también se hacían mucho. Por otra parte, se dio lo que se llama el cahuín, es decir, ahí todos sabíamos todo. Pero eso también le daba un cierto carácter de lo que era casi muy normal en Chile, y que todavía creo se da, ¿no? Pero en general, mis recuerdos son muy, muy, hasta hoy, bastante anecdóticos, alegres. Han habido también, o hubieron, situaciones bastante difíciles de confrontar. De hecho, falleció mi mujer, muy joven, lo que me creó a mí un grave una grave situación, porque de hecho yo quedé viudo con dos niños, y eso me cambió mucho a mí en muchos aspectos. Intenté irme a Chile, me lo negaron dos veces. Pensaba que podía ser una alternativa para mí, para mis hijos, irme a Chile, donde está casi toda mi familia. Los compañeros que llegaron después del 73 nos llamaban exiliados económicos, porque según ellos, nosotros veníamos por un tema que era económico. Y no les caía en la cabeza que iba todo enlazado lo uno con lo otro. Allá si uno tenía, en Chile, uno tenía un pensamiento político distinto, en el trabajo quedaba sin trabajo. El círculo se empezó a estrechar y ya llegó un momento en que no había otra alternativa que salir. Yo me preguntaba dónde está el compañerismo, dónde estuvieron todas esas ilusiones, dónde estuvo todo eso de querer cambiar el país, de tener un pensamiento en común, en que todos tuviéramos una igualdad de oportunidades. No la había, no la hubo, y ni la hay tampoco. Ahora, hoy en día, me preguntan muchos amigos suecos, me dicen, ¿por qué ustedes los chilenos, siendo una colonia tan grande, la más grande aquí en Suecia, no están bien organizados, no tienen una organización así de peso? Porque veníamos mal, porque nuestro pensamiento era algún día volver, algún día no hacíamos planes futuros, vivíamos el día a día. Fueron tiempos bien difíciles, muy, muy, muy difíciles. Dentro de todo eso, yo estuve en tratamiento y tomaba, eran muchas pastillas, pero aún así seguía funcionando. Hasta que un día yo recuerdo que pestañeé y miro a mis hijos y los vi grandes. Y dije, ¿qué pasaron estos años? ¿Qué pasó durante todos estos años? Claro, yo hacía las cosas en forma maquinal. Me preocupaba, veía lo que pasaba en el exterior, participaba en actividades. Un día vivía y otro día no. Con toda la pena, con todos los problemas que traía de Chile, con todos los problemas que se pusieron aquí, fui tomando fuerzas para salir adelante. Y pude entregarle a mis hijos esas herramientas de lo que es saber luchar en la vida.
Yo antes sentía que mis pies estaban como en el aire, como que no podían tocar tierra firme. A pesar de tantas cosas que había logrado aquí en este país, no podía, y de que había superado muchas etapas, muchas, y no podía poner pie firme. Y desde el momento que nació mi primer nieto, yo sentí que de la planta de mis pies salieron unas raíces y se impregnaron, se metieron en este suelo sueco. Mi vida en Suecia transcurre en diferentes planos. En la parte laboral, estoy contratada, trabajo con talleres de arte para adultos con discapacidad y es un trabajo que me da muchas satisfacciones, mucho amor y un sueldo, por supuesto. Y la otra parte de la vida es la vida del artista y la vida de la poeta, que lo hago en mi vida privada, también con mi rol de madre. Y bueno, tengo mis amigos, que son mi familia, no tengo familia acá, y pertenezco a un grupo de artistas de Gotemburgo, que son poetas, cantantes, bailarines, o sea, hay un montón de gente muy creadora, somos latinoamericanos, iraní, suecos, o sea, es un grupo bien variado, y he logrado estudiar en la universidad para poder elegir mi trabajo, porque lo hice muy conscientemente, porque viví muchos años trabajando en lo que no me gustaba, he trabajado limpiando, he trabajado con un montón de cosas. Cuando logro tener la carrera, ya tenía posibilidades de elegir mi trabajo. Entonces entrego yo mi propuesta de arte a la comuna de Gotemburgo y me la aceptan. Y en eso he estado hace 7 años. Yo he vivido 26 años acá y solamente hace 7 años estoy siendo lo que quiero ser. La transición de llegar acá, adaptarse, estudiar, creer que soy un recurso en la sociedad y convencer a la sociedad sueca que yo soy un recurso y no soy un lastre, ha tomado todos estos años. No. Y hace 7 años estoy realmente cómoda y sí estoy integrada a la sociedad. Y no es porque me dieron la pasada, no es porque me dijeron bienvenida, no. Es porque yo he tenido que demostrar 100, 150% de que yo soy un recurso en esta sociedad. Cuando yo salí de la cárcel, no sabía dónde ir. Salí, me abrieron las puertas de la cárcel y yo con una maleta y la pregunta, ¿dónde voy? En ese momento yo creo que empecé a vivir el exilio. Y fue en el año 75, digamos, que me voy a la Argentina donde está mi familia. A pesar, digamos, que Argentina está al lado, fue un momento muy duro, digamos, dejar el país, digamos, ¿no? Dejar tantas cosas, digamos, ¿no? Y que en Argentina, digamos, también pudiera de alguna u otra forma recuperar en un par de días gran parte de lo que había perdido. Estaba mi hermano, estaba mi mamá, ¿no? Habían amigos allí y comencé a trabajar y a hacer mi vida, digamos, ¿no? Después regresé a Chile, después eso de querer hacer cosas, digamos, ¿no? De querer seguir luchando, de querer estar activamente ahí, digamos, ¿no? Me hizo regresar a Chile, digamos, y comprendí, digamos, que después de estar 2 o 3 años, comprendí, digamos,
que tenía sueños yo como persona, digamos, que tenía sueños como ser humano, digamos, quería conocer, quería... A través de la música, digamos, quería conocer Europa, quería conocer América Latina, quería viajar, digamos, ¿no? Y en Chile, digamos, los espacios que habían eran muy pocos, digamos, para desarrollarse. Y me vi nuevamente amenazado, perseguido, con, como muchos músicos que habían en Chile, que habíamos en ese tiempo, y que cantábamos en las peñas, cantábamos en las ollas comunes, cantábamos en las poblaciones, ¿verdad? Que fuimos detenidos más de una vez y nos rompían los instrumentos. Y entonces dije yo, me voy para no volver, ¿no? Me voy para no volver. Y salí nuevamente a Argentina y de ahí empecé a recorrer. Viví en Uruguay, tuve meses en Brasil. Siempre, digamos, trabajando por la solidaridad y también intentando sobrevivir de la música, ¿no? La primera vez que yo vine a Austria fue en el año 86. Vine invitado por un amigo. Claro, cuando había gente que yo conocía acá, pensé de inmediato, digamos, el día que vaya a Europa me voy a Austria, ¿no? Pero no fue así. O sea, yo llegué a España primero, digamos, porque hasta ahí no alcanzó el dinero. Cuando llegué a Austria la primera vez, lo encontré un país muy bonito. Primero que nada, digamos, ¿no? Todo muy limpio, todo muy ordenado, digamos, ¿no? La gente muy tranquila. Y vine a tocar, o sea, vine a tocar un verano. Y me gustó la recepción que tenía la gente de la música que yo hacía. Y me gustó, y vine un par de veces más hasta que en el año 89 decidí venirme a Austria definitivamente. Creo que este país me ha brindado muchas cosas positivas. Me ha permitido, digamos, vivir de lo que yo hago. Yo aquí estoy de alguna u otra manera integrado, por lo menos lo he intentado, ¿verdad? He intentado conocer este pueblo, he intentado conocer, digamos, la gente. Tengo muy buenos amigos austriacos. Trabajo con niños, ¿verdad? Hago mi trabajo musical, digamos, la mayoría del público que va a nuestros conciertos, digamos, son austriacos. Mi alemán no es perfecto, deja mucho que desear, pero yo creo que va en la intención, digamos, de uno comunicarse con la gente, digamos, ¿no? Que el idioma no siempre es la barrera principal, sino que la actitud de cada persona. He hecho un trabajo también político, social, en este país. Y creo que yo estoy muy conforme y contento, digamos, con lo que he vivido acá, con las cosas que he logrado acá. Sí, soy un vienés más. Soy un vienés más y vivo acá y estoy contento de estar aquí. Llegué a Suecia, específicamente a Gotemburgo, en 1987. Mis padres decidieron salir. Primero salió mi padre y luego nos reunimos, hicimos lo que se llama reunificación familiar. Mis primeras vivencias en Suecia fueron básicamente las de un niño perdido en la intemperie, tomando una frase de Eduardo Galeano. Bastante perdido estaba, porque, bueno, no entendía nada por el idioma. Luego, el clima, que ya sabía que iba a ser muy helado, pero no me imaginaba tanta oscuridad y un invierno tan largo. Y luego viví una fase de aislamiento, porque no tenía muchos amigos, prácticamente ninguno. Entonces, imagínate llegar a los 15 años a Gotemburgo, a Suecia o a cualquier país, salir de tu hábitat, salir de tu familia,
de tu amigo. Yo estudiaba en el liceo y estaba como empezando a vivir, y llegar a Suecia fue bastante difícil. Estuve uno o dos años bastante incomunicado. Pero luego empecé a hacerme de algún ambiente y empecé a estudiar el sueco. Y también mi refugio en los libros, la literatura, cuestión que ya hacía en Chile. Siempre me gustó leer desde muy niño. Luego, empecé a hacer amigos, etc. Me empecé a sentir un poquito mejor, pero siempre con ganas de volver. Nunca tuve en mi corazoncito la intención de quedarme por mucho tiempo en Suecia. Y no tiene nada que ver con Suecia, tiene que ver conmigo. Y tiene que ver con mi país y mis intenciones en la vida. ¿Qué hace falta para eso? Yo creo que hace falta decisión y valentía, nada más. Uno en Suecia o en esos países donde de pronto te acostumbras a cierta comodidad y a cierta seguridad, te va costando tomar decisiones y decir, ya, ahora me voy, no importa cómo, pero me voy. Creo que a muchos nos va pasando eso. Y no nos atrevemos a dar ese paso, ¿no? Pero sé que en algún momento voy a volver. Fue de 15 años. Nunca pude volver a Chile porque salí en una lista de gente que no podía volver. Hasta que en Chile cambió la situación y yo me propuse volver, porque siempre había querido volver. No porque estuviese mal en Francia, porque mis colegas me decían que porque me iba, que dejaba botada una carrera académica. Y entonces yo les explicaba que en realidad creía que era importante volver antes de los 40 años, porque creía que la inserción en Chile a posteriori iba a ser muy difícil. Vine a Chile con una amiga francesa para ver las condiciones. Por primera vez me hice esa pregunta de ya no voluntariosa y solamente idealista y pasional, sino dije, voy a ver si realmente es factible volver. Entonces volví y con ella recorrí por primera vez Chile, lo que no había hecho antes, de norte a sur. Y bueno, volví a Francia, y en Francia mi pareja y todo lo demás, bueno, todos me pusieron una lista de requisitos para volver. Entre eso, terminar mi diploma en francés, porque iba a tener mayor posibilidad de trabajo, según ellos, juntar el dinero para poder instalarme. Y en eso yo me demoré como 3 años y volví en 93. Cuando volví a Chile en 93, volví solamente con dos de mis hijos. El mayor se quedó con su papá. Sin embargo, los más pequeños, Violeta de 13 años y Joan de 6 años más o menos en ese minuto, volvieron conmigo. El primer año fue un año de búsqueda de trabajo, de hacer trámites, porque los niños, eran franceses, no tenían la nacionalidad chilena,
Se había que hacerle todos sus papeles. Y bueno, también insertarlos a ellos en el colegio. Como ellos eran y son franceses, tuvieron la posibilidad de una beca en la Alianza Francesa que yo había gestionado desde antes. Entonces, bueno, como yo había leído mucho y escuchado mucho con el tema de adaptación de los niños, a mí me interesaba de que ellos tuviesen una adaptación lo mejor posible. Entonces, si seguían estudiando en el idioma francés y español al mismo tiempo, y bajo mi perspectiva, iban a tener una adaptación más equilibrada. Y creo que así fue, que fue como muy correcto hacerlo así. Sobre todo por Violeta, porque Violeta no quería para nada venirse, ella era adolescente y bueno, y cuando llegó acá encontraba que todo era feo, todo era oscuro, todo era muy distinto, los chilenos muy irresponsables, medios mentirosos, ¡buf! Todo lo negativo en ella salía por ese malestar de haberse sentido también desarraigada, ¿eh?, a su vez. Sin embargo, bueno, esta adaptación en la Alianza Francesa sirvió para que ella fuera mirando con otros ojos la realidad y que sintiera que yo no le mentía, porque cuando ella se vino me hizo prometerle que si ella quería después ir a estudiar sus estudios superiores a Francia, iba a poder volver. Creo que aquí soy mucho más útil a nivel social, a nivel político, que fue muy importante volver a Chile y reencontrar la familia, estar con mis hermanas. Pero que bueno, me di cuenta que tanto acá como en Francia uno tiene que acostumbrarse a vivir con ese dolor de no tener la otra parte. Porque todos los puntos de referencia, tus afectos, tus amistades, también están afuera, en parte. O sea, si bien yo me vine con mis dos hijos, acá encontré gente de la familia, pero también allá afuera dejé amigos, dejé también familiares, dejé mi hijo mayor. Sigue existiendo una familia que fue separada, que fue repartida por el mundo, porque tengo mis dos hijos mayores viviendo en Francia, en París, porque Violeta volvió. Ella cumplió su palabra, volvió. Y mi hijo menor que vive acá en Chile, vive en Valparaíso, y yo acá. Cuando cambió la dictadura y el gobierno nuevo que asumió dijo que Chile éramos todos, yo dije, bueno, si eso es así, yo me voy. Y entrego mi carta de refugio porque no voy a ser yo que le quite el espacio a otro de otro país que ande buscando un refugio. Me vine con mi hija Jacqueline de 5 años y un poco más. Y acá nos esperaba Leopoldo, que se había venido un poco antes. Y nos establecimos y empezamos a echar raíces acá. Y tantas raíces echamos que tuvimos otra hija. Encontramos a nuestras familias de nuevo y ellos estaban felices, nosotros también, pero nosotros no encontrábamos trabajo y había un par de dificultades para encontrar trabajo, dificultades que además no eran menores y que nosotros no sabíamos cuando estábamos en Francia.
porque a lo mejor la decisión hubiese cambiado, no lo sé. Yo tenía, como expresa política, tenía un prontuario policial. La Constitución del 80 decía que ninguna persona acusada por ley de seguridad interior del Estado, por todas las leyes que me habían acusado a mí, podía ejercer como profesor o profesor. Yo, en este caso. Y tampoco podía trabajar en medio de comunicación. Por lo tanto, mi inserción laboral era muy, muy lejana. En circunstancias que todos los torturadores que vivían en Chile, ninguno había sido juzgado y todos estaban libres. Y buenos trabajos. Ellos muchos se jubilaron de las Fuerzas Armadas y que les dieron su jubilación con méritos porque además habían cumplido los deberes, ¿no? Uno vuelve y todo ese país ideal que tenía metido en la cabeza no existe. Y comprendimos de inmediato que estar en Chile era una odisea. De que ya nosotros habíamos sufrido una transformación. Por lo tanto, no teníamos ni compartíamos esta cultura que nos era desconocida, adversa además. Porque ni siquiera era la cultura que nos habíamos imaginado o que recordábamos. Era la cultura de una sociedad que había vivido 17 años bajo una bota y bajo un terrorismo de Estado. Y estaba un pueblo herido de gente que si sabían que tú venías del exilio también te reprochaban porque tú habías ido para allá y ellos se habían quedado acá luchando. Regresar a Chile en el año 1992 implicaba regresar a un país distinto al que yo había dejado en 1976. Las transformaciones, las modificaciones globales en la sociedad eran cosas que en 1992 estaban asumidas. Es decir, cambios de naturaleza política, de la Constitución del 80, o cambios de naturaleza social, el código laboral, o cambios de corte cultural, y una sociedad muy inclinada hacia el consumo y hacia la demolición de instituciones públicas. Entonces, todas esas modificaciones se dieron y habían sido asumidas desde el punto de vista teórico, general. Ahora, desde el punto de vista práctico, personal, había que vivirla. Pero lo que más llamó la atención, digamos, lo que yo creo que fue lo que más determinante y lo más frustrante en esa primera etapa, era que las condiciones de participación política prácticamente se habían cerrado. Uno de los aspectos que había sido central en la vida, en el exilio, se acaba. Entonces, de alguna manera, claro, hay una primera etapa de perplejidad, de buscar la manera de entender y participar, pero hay una segunda etapa de inserción que nos plantea de que los problemas de la emancipación, de la liberación, de la justicia social, de la igualdad, seguían tan vigentes como en el tiempo de la dictadura o en los tiempos anteriores de la Unidad Popular, y lo único que había que hacer era, de alguna manera, metamorfosear, que cambiara de forma esa relación con esos problemas, pero mantener la misma intensidad, el mismo vigor, la misma capacidad de análisis, las mismas competencias adquiridas para poder integrarla en esta nueva realidad. Yo no considero eso para nada frustrante, considero como una forma, como una manera de ir siempre evolucionando y correspondiéndose con los momentos históricos y concretos que pasa cada sociedad, ser capaz de interpretarlo e insertarse en aquellas corrientes que estén de acuerdo a los principios, a las ideas, a los valores políticos y humanos que uno en algún momento abraza y que considera que son aquellos que deben tener vigencia
y presencia activa y fuerte en la sociedad. Mi experiencia cuando me encuentro con Chile, yo creo que yo vuelvo a vivir cuando llego a Chile. Me doy cuenta de todo lo que he perdido. Bueno, también he ganado cosas, pero hay una pérdida, hay un vacío histórico en mi vida de eso de no estar junto a mi pueblo. Es consciente de todos los problemas sociales, políticos que existen en Chile. Me gusta como el pueblo chileno. Yo cuando voy a Chile, yo soy protagonista de muchas cosas. Invento historias, hacemos giras, grabamos discos, e incentivamos a la gente que está alrededor nuestro a activarse, a hacer algo por hacer cambios reales. Y no solamente ir a un bar y conversar algo y el otro día se te olvidó lo que conversaste, sino, como te digo, generar un movimiento. Y eso es lo que me tira a Chile. Yo estuve con un grupo en La Voz Perdida, estuvimos haciendo giras por las comunidades mapuche, tratando de encontrarme con ellos y entregarles lo que yo he aprendido y aprender de ellos, hacer un intercambio cultural. El encuentro con un pueblo milenario que todavía sigue luchando, sigue demostrándonos que hay razones por qué vivir y por qué luchar. Esa situación hace que tú cambies. Y que tu percepción de la vida tome otro nivel. Todo ese pensamiento material y materialista desaparece si alguna vez lo tuviste. Para mí siempre yo decía, siempre soy una persona simple, no espero sentirme feliz a través de lo material. Para mí la felicidad trata de un compromiso político, de hacer cosas, de realmente apoyar a los cambios sociales. Y eso cuando tiene estos viajes me doy cuenta de esto de la simpleza de la vida. Y si no es por ello, ya te digo que muchas cosas yo no habría sentido por qué vivir. Pacífico el lugar, creando un puño en alto como el mar. Pacífico el lugar. Ay, la, 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 la. Después de 13 años, yo y mi familia viajamos a Chile, es decir, mi marido y los tres hijos, con muchas ilusiones de abrazar a los parientes más cercanos. Yo sabía que mi abuela no estaba, que el padre de Juan Carlos había fallecido. Y la impotencia es grande cuando uno está aquí en este país y no puede viajar. Y es grande porque no poder ir, si un familiar más cercano, en este caso mamá, papá, está enfermo, no se podía viajar.
No se podía llegar y tomar un avión y partir. Y había que esperar o había que hacer el duelo acá. En el caso mío, mi abuela, la mujer que me crió, falleció y yo no pude ir. Y tuve que hacer el duelo acá. Fui a un cementerio cualquiera, llevé un ramo de flores, lo dejé en una tumba. Es como un funeral simbólico. Y lo mismo mi marido cuando falleció el padre de él. Bueno, estaba la madre de él, estaba viva, mi suegra, muy querida por mí. Y yo quería abrazarla y todas esas palabras de cariño que uno expresa en las cartas, que los echamos de menos, que los queremos, que los amamos. Cuando llegamos allá, claro, fue el abrazo cariñoso, pero de ahí lo que se escribía en las cartas, en el papel, era totalmente diferente a la actitud que días después se comenzaron a tomar. Y en una reunión de amigos, en donde los más amigos de la familia nos juntamos, y me pregunta uno de los amigos, me dice, que ¿cómo encuentro Chile? Y yo le digo, igual. En el aspecto, ahora si tú me dices, ¿cómo si lo encuentro más lindo, más construcciones? Sí, hay más construcciones, mejores carreteras. En ese aspecto está muy turístico, muy bonito. Pero en el aspecto económico-social no es así. Seguimos en el mismo círculo que estábamos cuando nos fuimos nosotros de acá. Y enojadísimo, que no puedes basurear a mi país porque yo me quedé aquí y aguantando la dictadura y sacando arriba este país. Entonces yo dije, bueno, ¿y de qué cariño y de qué amor están hablando? ¿De qué? O sea, me empecé a hacer preguntas. Y ahí me di cuenta del que el tú y yo, la diferencia. O sea, inmediatamente una línea divisoria de el tú y yo, o ustedes y nosotros. Nosotros ya no éramos los chilenos, éramos los suecos. Tuve contacto con otras partes de la familia en que me recibieron bien, en que no hubo exigencias de ningún tipo ni nada. El abrazo sincero, cariñoso, es individual a lo que uno experimenta cuando vuelve por primera vez a Chile. Yo creo que la mayoría de la gente que vivimos fuera desde hace muchos años, cuando regresamos, cuando estamos en Chile, por una parte nos sentimos parte de allí, Y la otra mitad no. Pues primero, digamos, porque todo el mundo se da cuenta de que tú no eres de ahí. Parece que uno irradia algo, no sé, pero todo el mundo te sube a un taxi, la miro, hablas con la persona, ah, usted no es de aquí. Entonces, es cómico por una parte y es doloroso por otra. Si te das cuenta que tú no eres de ninguna parte. Yo tengo pasaporte austriaco, pero yo no soy austriaco. Aunque yo viva acá y esté contento de vivir aquí y admire esta sociedad como está organizada, constituida, yo no soy de aquí, porque aquí también me preguntan, ah, tú eres chileno, o sea, tú no eres austriaco, digamos, ¿no? O sea, y además se nota, digamos, ¿no? Entonces, voy a Chile y la gente te dice, ah, pero usted no es de acá. No, si soy chileno, yo nací aquí. Ah, pero usted no habla como chileno. Porque además también perdemos un poco el acento, perdemos, digamos, los modismos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, las veces que fui antes a Chile, como no tengo familia en Chile, o sea, mi mamá, mis padres, mis hermanos no están, entonces yo era un austriaco en Chile, un chileno austriaco, y que me voy a dormir a un hotel. O sea, yo soy turista en Chile, en mi propio país, y esas son las consecuencias, de alguna u otra manera, de la dictadura, son las consecuencias, digamos, de lo que ocurrió en Chile, digamos, que disgregó familias, destruyó familias, ¿verdad? Y es lamentable por una parte, digamos, pero he intentado también tomarlo por la parte positiva y las veces que he ido a Chile me he dedicado a recorrer mi país, a conocerlo bien, ¿no? O sea, por lo menos como turista, digamos, conocer geográficamente lo que es mi país. Vivir fuera del país, vivir en un exilio, se produce lo que se llama el desarraigo.
en que uno no es de ninguna parte. Antes de salir de Chile me sentí un postergado, me sentí sin tener la opción de nada. Y cuando regreso a Chile me siento un turista, digamos, ¿no? O sea, me siento que no es mi patria a veces, ¿no? Y siento que pertenezco aquí porque nací, porque me crié, porque veo a mis amigos de infancia, porque siento y escucho el acento con el cual yo me crié y las bromas y todas esas costumbres, digamos, ¿no? Y por otro lado, echo de menos el país donde yo vivo, ¿no? Es complicado. Aunque el concepto de patria esté muy gastado, por ahí Mario Benedetti, poeta uruguayo, decía que patria no es la cuestión oficial, la cuestión patriotera chauvinista, sino que la patria es tu familia, la gente que tú amas. Y esa familia es, y mucha gente de la que yo amo está acá. Y luego está la cuestión de llama, que tiene que ver con una cosa más de tierra, de vino tinto, de sabores, de olores, de amores, de desamores, de poemas, de creatividad, de lo que nos caracteriza a nosotros, o sea, de darle un beso a tu abuela de repente, ¿no? Siento una enorme emoción al llegar cada vez que llego a Chile. Y me siento bastante bien. Visito a mi familia, a mis amigos, y me la paso muy bien. En términos políticos, muchas veces termino por indignarme. Soy un indignado más en esta sociedad. Chile de Pinochet, el Chile de Piñera, es un Chile de derecha que pretende proyectar un éxito económico que no es tal. Monstruoso, un gorila, que destruyó este país y destruyó el alma del país. Y este otro que es un gran comerciante, que maneja Chile como si fuera una sociedad anónima. Porque si te fijas en el sueldo mínimo de los chilenos, hay una discusión ahora sobre si se le sube de 193 a 200.000. Yo pienso que ninguna familia puede vivir con 200.000 pesos en Chile. El sistema económico impuesto en Chile bajo la dictadura es un sistema que no solo no permite la igualdad de oportunidades, sino que consagra la inequidad social y la injusticia social. Con una constitución hecha durante la dictadura, con un sistema cultural y social, que hoy día los jóvenes en las calles de Chile le están diciendo a los adultos que no es normal. Ellos entienden que aquí no se cambió nada. Y que Chile ha instalado un sistema injusto donde el lucro está en el centro de todo el quehacer cotidiano de este país. Y lucro para los empresarios nacionales y extranjeros con recursos chilenos que nos pertenecen a todos. Esto es la dictadura perfecta. Porque no solamente aplica el actual represivo brutal, todo el aparataje comunicacional y la política económica y todo, sino que además fue votada y elegida por el pueblo de Chile para estar ahí haciendo lo que está haciendo. Pero esto es una dictadura velada,
con una careta sonriente, pero es una dictadura. Estamos en una situación en que la gente, después que salieron los estudiantes, los adultos pensaron que perdieron el miedo. Y entonces aparece una contaminación freirina y sale la población freirina. Y aparece un problema en Aysén y sale todo Aysén. Y aparece otro problema en Pelequén y sale la gente. Y entonces algo se está moviendo en Chile después que se movieron los estudiantes. Y ahí uno dice, pucha, los hijos siempre te pueden enseñar, ¿eh? ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en Chile. Tengo la idea que Francia y Chile son sociedades que de alguna manera se parecen, y todas las sociedades se parecen, depende mucho de aquellos instrumentos y categorías con los cuales uno se relaciona con esas sociedades. Y tengo la impresión, la sensación, el sentimiento que podría haber vivido toda la vida en Francia. Pero a mí lo que me preocupaba era la conciencia de dos personas. Mi madre, que decía, hijo, vuelve algún día, nunca vamos a tener la posibilidad a lo mejor de encontrarnos. Y de mi suegra, la madre de mi compañera, que en algún momento le dice, tú me prometiste que iban a volver. Y mi mujer me dice, mira, nosotros le prometimos y tenemos que cumplir esa promesa. Y yo dije, bueno, si es promesa, es sagrada, así que mañana mismo voy a hacer las gestiones con el gobierno francés, que había determinado una manera de que los exiliados pudieran volver.
después de 1992, yo nunca más volví a Francia ni a Europa. Lo que yo creo que marca una excepción. La gran mayoría va y viene, por cualquier motivo, va y viene. Y por lo tanto nunca ha dejado de conectarse con sociedades con las cuales hay una relación muy, muy fuerte. Eso hace que todavía haya una incógnita acerca de la comprensión de esta relación entre vivir en Francia o vivir en Chile. Uno desearía en algún momento decir, voy a ir, voy a ver las nuevas cosas que hay, qué ha pasado con los amigos, pero muchos de los amigos vuelven y vienen acá y uno sabe lo que está pasando. En ese sentido, uno puede perfectamente en la mañana abrir en internet el diario de Francia, o Le Monde, o Liberación, que eran los diarios que yo habitualmente leía, o algunas revistas de carácter satírico, y poder estar al tanto de lo que está pasando allá y construir una especie de imaginario de vida y de vínculo, porque tiene ya las claves de comprensión de esa sociedad. Lo importante en esta experiencia, en este rodeo, en este exilio, es yo creo que lo más importante es haber aprendido a captar y construir las claves de comprensión de esas sociedades, y no en sentido abstracto, sino en sentido concreto, que va desde la vida cotidiana, el precio de los alimentos, hasta el vínculo que tienen con el deporte, o el vínculo que tienen con el resto del mundo, y saber entenderlo, tener estas claves de comprensión. Cuando recién llegamos, nosotros llegamos siempre con la idea de mañana regreso. Y vivimos casi 20 años con esa idea y con ese deseo. Y después, en el año 89, estuvo la posibilidad, porque una apertura democrática y se levantó la impedición de regresar a Chile. Nosotros podíamos entrar a Chile y yo viajé a Chile. Pero ya llevaba 18 años aquí, entonces ya tenía mi familia también aquí. Entonces ya esa idea se fue como evaporando. Tenía que empezar de nuevo, o sea, empezar nuevamente de cero. Igual como yo empecé cuando llegué en el 73 aquí. Entonces, eso yo no quería para mi familia, para mis hijas, porque ellas habían nacido aquí, estaban criadas aquí, y era un mundo desconocido para ellas. Si me dicen extranjero, porque aquí lo utilizan para insultar, como diría un chileno, no estoy ni ahí. Ni me interesa que me digan extranjero o cabeza negra, como sea. Yo, donde esté, en cualquier parte del mundo que esté, yo no me siento como extranjero. Puedo sentirme como un extraño. Porque soy de la opinión que no puedo ser extranjero en el mundo si el mundo es nuestro, de todos. Da la casualidad que yo nací en Chile. Pero nada más. Yo creo que el ser humano, donde se siente bien, él esté ahí. Y yo me siento bien aquí. Y me sentía bien cuando vivía en Chile. Pero ahora tengo mi familia aquí. Entonces, antes, cuando yo llegué solo, tenía mi familia allá. Pero aquí yo hice mi propia familia. Entonces ahora yo tengo mi familia aquí y mis parientes están allá. O sea, cambió todo para mí. Cambio la cosa. Antes era mi familia, ahora son mis parientes. Y mi familia es la de aquí. Entonces, y mi lugar está aquí. Yo en el año 85, 86 me fui a Chile. Me enfrenté a opiniones
de chilenos que vivieron, independientemente de su condición social, política, o si combatieron o no combatieron, sino ya el chileno común, que tenían una muy mala imagen de nosotros, de los exiliados. La gente que se quedó en Chile, y con, que yo lo respeto mucho por todas las condiciones, pero yo también respeto mi vida. Es decir, yo no sé si... si no hubiese salido del país, no sé si estaría haciendo esta entrevista o quizás qué habría pasado conmigo y con muchos otros compañeros. No quiero generalizar ni dramatizar todo esto porque creo que hay cosas que también algunos las exageraron, ¿ya? Pero lo cierto es que hubo una muy mala opinión de los chilenos que se quedaron en Chile en relación a los chilenos que vivíamos afuera. Estuve 5 años en Chile. Lamentablemente no me pude acostumbrar. Volví a Austria. Me reintegré nuevamente a todo lo que yo hacía y buscando alternativas. Y a los años posteriores me fui a Estados Unidos. Es decir, he hecho una vida de como algunos me dicen, de Vogel, de pájaro, que vuelo de un lado a otro. Pero en general, para mí ha sido muy importante, muy interesante haber estado en este país, seguir viviendo en este país. Y creo que no lo tengo muy claro todavía si voy a dejar alguna vez definitivamente este país o no lo voy a dejar. Yo todavía a esta altura no lo tengo claro, evidentemente por varias razones. Una, por la familia que yo tengo acá. Yo tengo hijos austriacos y también tengo mis hijos en Chile y tengo gran parte de mi familia en Chile. Entonces, se me hace difícil definir dónde me tengo que estancar. O sea, dónde, como diría un buen marino, dónde tiro el ancla. Pasa que yo cuando Suecia abre sus puertas, yo entro y me muestran una solidaridad increíble en este pueblito de Surahammar. En una oportunidad me acuerdo que había muchos nazistas y racistas en ese pueblo. Y yo no entendía nada y dije, si yo no quiero estar acá. A mí me mandaron de Chile porque allanaron mi casa en Chile. Llegué a este país y viene esta gente a decirme que me vaya, oye, si yo no quise venir a este país. Entonces ahí, desde ese instante, yo empecé a odiar Suecia. Ahora, eso es claro, el primer periodo. Después, bueno, las cosas se fueron como solucionando un poco. A la vez vas aprendiendo el idioma y la gente se va enterando que no eres un idiota. Y ya cuando empiezas a conversar, te empiezan a respetar y te empiezas a hacer un círculo de gente que es grande, que es rico. De una u otra forma estoy cansado de vivir acá, estoy agradecido, pero también estoy cansado porque veo que acá hay muchas posibilidades y la gente muchas veces no aprovecha todas esas posibilidades. Y prefiero entregar todos los elementos que yo he aprendido en este caminar acá en Suecia, quiero entregarlo en Chile a la gente que no tiene las posibilidades. Para mí Chile es muy importante. Yo creo que eso es lo que hace que yo encuentre el balance en la vida. Yo he tratado de crear un puente hacia Chile, pero me doy cuenta que no es tan fácil tampoco. Como te digo, yo tengo 2 hijos también y me es difícil hacer que estos 2 mundos se junten. Si tengo paciencia en pensar que esto de pronto no lo voy a poder resolver inmediatamente, pero sí creo en el
en el futuro que me va a hacer llegar a Chile con mi familia y que podamos vivir allá. Siempre sentí que mi vida en Suecia era un premio de consuelo. Porque yo quería ser todo lo que soy en Suecia, pero en Chile. Yo tengo que reconciliarme con mi historia. Y yo no me voy a reconciliar con mi historia en Europa. Yo tengo que ir a reconciliarme con mi historia allá, en Chile. ¿Y qué significa reconciliarme con mi historia? Significa simplemente ir a vivir a la población con mi madre. Así de sencillo, tomar tecito con la mamá. Ir a pasear con mi madre. Ir a tomar Fanta Shop con mi madre. O sea, ir a ver qué pasa, qué hace ella todos los días. Ir a vivir una vida que no vivimos. Yo salí muy joven. Ella no estuvo con su hija y yo no estuve con mi madre. Entonces yo le he explicado a mis hijos hoy que yo no me voy a quedar en Chile. Que yo voy a volver, porque yo tengo a mis dos hijos, voy a tener nietos. Voy a volver a Suecia. Pero yo no puedo dejar esta historia inconclusa. Y yo sé que estando en Chile voy a estar comprometida en las demostraciones, en las protestas, yo sé. Porque yo no puedo ser una ciudadana pasiva tampoco en Chile, ¿no? Entonces casi le he prometido a mi madre que me voy a ir un tiempo para allá. Y ella está esperando que me vaya. Ella está esperando a su hija. Y en eso estoy. De nuevo estoy en la misma. Pero esta vez sí voy a ir a Chile a reconciliarme con mi historia. Lo tengo que hacer. Cuando veo el número 73, cuando voy así, tengo un choque psíquico con ese número. Y la tercera, te tengo que pedir ayuda, pero no.